Hey flow, sean todos bienvenidos a otro video más. Esto es Yoldy Vlog TV, el canal con más flow de todo YouTube. En este video estaremos hablando sobre un medio de transporte que es uno de los más famosos aquí en la República Dominicana. Y te estoy hablando del mototaxi, o mejor conocido como el motoconcho. Así que, sin más nada que decir, vamos al flow. Fue en el año 1978 en el municipio de Jaina, San Cristóbal, cuando inicia el servicio de motoconcho en la República Dominicana, actividad que con el paso de los años se convertiría en la modalidad de transporte más popular y refugio económico de más de 300.000 personas. Pero la expansión se produce en el 1982 a causa de una crisis de combustible que provocó el desplome del sistema de transporte público de pasajeros. A esto se le suma la caída de los ingenios azucareros, que llevó al despido masivo de miles de trabajadores y el éxodo de la población rural hacia el urbe. Ustedes sabían que el mototaxi, o mejor conocido como el motoconcho, gana 24.000 pesos dominicanos al mes, siendo este uno de los medios de transporte principales de aquí de República Dominicana. ¿Por qué tú decidiste ser motoconcho? Adiós, yo decidí ser motoconcho porque me gusta ganarme mi dinero. Yo decidí motoconcho por eso y por la falta de empleo que hay, porque yo he regalado un par de currículos y no me han llamado. No me gusta estar en la casa haciendo nada, me gusta el dinero yo, sudado. Trabajar a bordo de una motocicleta no es tarea fácil, porque hasta el estado del clima influye. Día lluvioso, no importa, día soleado, el motoconcho tiene que salir a buscar su comida, o a josear su comida, como se dice popularmente. Porque hay que tener algo en cuenta, que el motoconcho no tiene un sueldo fijo, tiene que salir a la calle a buscar su comida. ¿Con cuánto puede una persona comenzar a trabajar en el concho? Bueno, una persona que decida por algunas razones que le pasen la vida, ya sea porque se vea sin trabajo o por razones que quiera dirigir su propia empresa, podríamos decir, porque esto es una empresa. Yo pienso que para trabajar legalmente puede comenzar con el inicial de un motor que viene andando por los 10.000, 15.000, de 10 en adelante, más comprarse un derecho de alguien que tenga un chaleco, un permiso por el ayuntamiento, que anda alrededor de 6.000, 7.000 pesos. O sea que con 20.000 pesos puede una persona ingresar al servicio a dar servicio de mototaxi. Tomar en cuenta el peligro que se le atribuye a ser motoconcho, desde un accidente hasta perder la vida por un robo. ¿Qué es lo más difícil de ser motoconcho, mototaxi? Bueno, lo más difícil, mi hermano, son muchas cosas, pero a la que yo más hago énfasis y siempre le pido a Dios que me deje llegar a mi casa de nuevo cuando yo salga, porque usted sale bien, pero no se sabe si lo van a ir a llevar al hospital, o lo van a llevar a la morgue, o lo van a llevar a su casa con un pie desbaratado. Lo más difícil es usted andar en la calle en medio de ese tránsito, donde sabemos que hay motoristas, pasoleros y choferes de vehículos imprudentes. Y usted que sale a buscar el pan de su casa, usted pensando que va a volver, cuando viene a ver, usted no le ve la cara más a su familia. Eso es lo más difícil, mi hermano. Después los demás es algo práctico, algo de costumbre. Siendo este uno de los principales fuentes de trabajo de aquí de la República Dominicana, miles de motoconchos llevan su comida a su casa gracias a esta fuente de empleo. ¿Cuánto te lleva en este trabajo de transporte, el motoconcho. Yo empecé en el 76, que fue que se comenzó el motoconcho. Y después que lo analizamos, le pusimos una plaquita que no había taxista aquí. Y después de eso que nosotros andábamos, entonces sí se pusieron carros a taxiar, y ahí fue que se... Pero el motoconcho nunca ha caído. Los síndicos querían que el motoconcho cayera y no pudieron tumbarlo. ¿Por qué no pudieron tumbarlo? Porque es el transporte más rápido. ¿Y cuál es el costo de mantenimiento para su motor, para un motor? Para un motor, 700 pesos, más o menos, en el aceite. Ah. Y... ¿en combustible? En combustible, como 12,000 pesos. 12,000 pesos. Sí. Eso es un aproximado. Aproximado ahí. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este mini documental del mototaxi, del motoconcho. Hasta aquí este video. Te invito a que le des me gusta, que dejes tu comentario sobre el motoconcho, qué tú opinas sobre este medio de transporte tan famoso aquí en la República Dominicana y en algunos países extranjeros. Así que mi gente, también te invito, aparte de que te suscribas al canal, activa la campanita, que también me sigas en Instagram, que por ahí le estamos dando vida al flow.